you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so. Yo me llamo Bruno Mars. I wanna tell you a little something about yourself. You're a wonderful, flawless, ooh, you're a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Go singing, oh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Oh, 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 girl, I'm gonna show you when you're Mars. Bueno, recordate que estamos en semana de doble eliminación. Por lo tanto, el jurado esta vez va a ser el doble de exigente. En la parte del movimiento te noté un poquito flojo. En la parte vocal, bastantes desafinaciones, mi brother. Busco maneras o cositas de decirte que estuvo muy bien, pero realmente estuvo regular, mi brother. Desafinaste bastante. ¿Qué le pareció a Susi? Hola, Bruno. Sí, yo concuerdo con Bonnie. O sea, desafinaste muchísimo. No es el timbre vocal de Bruno Mars. No vi los pasitos típicos de él. Él es un artista muy completo. Y él se dice que es el heredero de Michael Jackson. Y tú no me diste eso. Lastimosamente, debo decir que te falta muchísimo para seguir en esta gala. ¿Y qué le pareció a Vladdy? Sería repetir exactamente lo que dijeron ellos. Hay una colocación que no corresponde. Tú creo que tú estás haciendo algo muy personal y cuanto más personal sea, más te alejas del personaje. Te rogaría que estudiases de nuevo para ver exactamente de qué estamos hablando. Bruno, ¿qué puede decir? ¿No quedó satisfecho el jurado? La verdad es que tengo que estudiarlo, tengo que escucharme, retroalimentarme y ver en qué fallé, si es que fallé, y obviamente voy a tomar los consejos y voy a hacer lo mejor. ¿Usted sintió que falló en algún momento para decir si es que fallé? Honestamente, me descargué la pista de él, solamente él cantando esta canción, y yo juraría que lo estaba haciendo como él, pero si es que los jurados creen que lo hice mal, yo estoy seguro de que va a haber alguna razón. Muy bien. Mira tu video y mira el video del artista y vas comparando y te vas a dar cuenta. Claro. Ok, Bruno, muchísimas gracias. Por favor, pase por el backstage para relajarse entonces. Y yo...